Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca un nuevo video gameplay en nuestra sección Retro Series. Estamos jugando a Aria of Sorrow, Castlevania Aria of Sorrow. Gran título. Bueno, nos quedamos aquí en esta parte, voy a enseñaros el mapa. Vale, estamos justo al principio, ya hemos conseguido, estuvimos en la zona de la Torre del Reloj en el capítulo anterior. Y ya hemos conseguido la habilidad que nos permite sumergirnos bajo el agua, así que con la habilidad que nos permite sumergirnos bajo el agua, vamos a sumergirnos bajo el agua, nunca mejor dicho. Porque además quiero ir abriendo ya las zonas subterráneas del castillo, que son varias, y con esa habilidad se nos van a ir abriendo todas. Perfecto. Vale, vamos a ver. Por aquí. Tenemos dos zonas a las que podemos acceder ahora. Vamos a ir primero a esta. Diablo. Vale, ¿qué tenemos en armas equipadas? El Grelly, vale. Esto no lo voy a necesitar, voy a necesitar la armadura voladora y el muñeco relámpago. Voy a poner de momento la bruja estudiante, que es que me gusta mucho, el arma de la bruja estudiante. Va muy bien. Bueno, que tiene que le lanzas al gato y con un golpe del gato el pez este se va a hacer puñetas. Por cierto, no sé si tengo el arma del pez ese asesino. Creo que lo tengo, vamos a ver. Pez asesino. No, no lo tengo. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Vale, ahí ya llegué, en la vez anterior que vinimos, ¿vale? Esa zona la tengo hecha. Vamos a continuar por aquí. Ahora con la habilidad de Skula nos podemos sumergir, eso es. Y bajo el agua. Vale, a ver, ¿qué vamos? Izquierda o derecha... Vamos a acabar con este cristal primero. A ver. No te pongas loco, no te vuelvas loco. Vale. Ahí nos abre otra zona, ¿no? Sí. Pero antes de continuar por allí, vamos a mirar aquí, para dejarnos nueva. Vale, tengo izquierda o derecha. Venga, vamos a ir primero a la izquierda. Más que nada por no ir dejándonos cosas, que creo que había que continuar por ahí. Vamos por la izquierda y exploramos todo. Esa espadita que habéis visto ahí arriba, la habéis visto como yo, ¿verdad? Rahab, espada de Rahab. A ver lo que quita esto. Por 105, hechizada de hielo, sí, pero... No, quita una mierda, creo que la que tengo. 50 puntos peor, se dice pronto, A ver. Es que hay una zona. Vamos primero para aquí, para no. Porque se nos abren muchas zonas. Aquí me estoy dando cuenta que el gato no nos va a valer para nada. Porque la mayoría de los enemigos vuelan. Aquí a lo mejor es mejor ponerse. No, eso no. En la Valquiria, no, el muñeco relámpago. Porque les pego un rayo y los dejo secos. Sí. Ukovac. Vale, genial, he fallado. Sí, el rayo lo deja secos. Mira, genial, para guardar y recuperar magia de vida. Bien. Venga, sigamos. Que quitamos una barbaridad ahora con nuestra espadita, Venga, ven para acá, campeón. Genial. Me ha puesto el estado maldición. Eso hay que quitárselo, antídoto, poción antimaldición. Pero espérate que tú no te vas a ir de rositas. ¿Dónde estás, campeón?
¡Otra vez! ¡La madre que le parió! Bueno, ya compraré cuando vea en la tienda unas cuantas. A ver. Estos bichos son duendecillos que hay que van poniendo los fueguecitos. Diréis, bueno, si no es nada, no, y no le quita mucho y tal, pero los fueguecitos dan por culo, ¿sabes? A ver, tenemos dos caminos. Vamos para abajo, a ver. Ha pasado algo muy rápido, no sé si lo habéis visto, chicos. Ya os explicaré qué ha pasado eso tan rápido. Es un enemigo que necesitamos una habilidad. Vale, aquí sí nos va a venir bien el gatito. ¿Lo veis? El gato. Sí, sí, sí. Aquí el gato no va a venir bien. Sí. Atento a este enemigo a la pesadilla porque hay que conseguir el arma para conseguir el final bueno del juego y acceder a la zona final. Perfecto. Esto hay que limpiarlo, ¿eh? Mucha gentuza. Otra mandrágora. Vámonos. Eso es. Entra babosas. Esa capa, sí. Vale. A ver. A ver, a ver. El mapa. Nos interesa. ¿Qué nos interesa? Sí, vamos a avanzar. ¿Veis que ha vuelto a pasar aquí otra vez el bicho este que corre muy rápido? Aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Vamos a ir despacio por partes. No nos volvamos locos. Leche. Mira, armadura del agua, anda. Pues esta la podíamos haber comprado antes, sí. Pero la armadura del agua aquí, ¿qué me dicen? Que me da menos protección, aunque es resistente contra ataque de agua, pero me da igual. Me quedo con la que tengo, que protege mejor. Vamos a subir. Bien. Cuidado con este bicho. Me da una toña, me ha dado el colega. Le he dado, con el gato, creo que le he dado. Fuera. Vale, vamos a quitarnos el escudo a este. Vamos a ponernos el cazacabezas. Que nos suba la defensa, ataque y demás. Porque esta zona es complicadilla, ¡Ahí va! ¡Que me caigo! Hay que llegar a esa plataforma de allí. A ver. Ahí estamos. A ver, por aquí donde vamos. Venga, vamos, sí. Vamos a continuar. Que tenemos poca vida, ¿eh? Aquí los bichos se nota que quitan mucho más. Vale. Atentos al sitio donde estamos, chavalotes. Veis que hay una cascada, ¿no? Una armadura ahí súper buena. No podemos pasar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Nos tenemos que equipar el arma de Undine, que nos permite andar sobre el agua, ¿vale? Y si intentamos pasar, vais a ver que nos retira, que nos tira para atrás. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es equipar el arma de Curly, el famoso arma de Curly,
Vamos a una de Curly que hemos estado bastante tiempo para intentar conseguirlo y simplemente activarlo. Veis que Soma se transforma en una criatura y consigue pasar a través de la cascada. ¿Por qué? Porque aparte de conseguir el Eversyn, que es una armadura cojonuda, que nos sube a 71, ¿vale? No solo eso, sino que ya tenemos acceso a esta zona, ¿vale? Aquí ya nos podemos quitar la Curly. De hecho, voy a poner la de Web, ¿vale? Y el Undine, andar sobre el agua también. Lo podemos sacar las cabezas. Ya tenemos acceso a esta zona, que es otra zona subterránea a la que accedemos, ¿vale? El área prohibida. Y vamos a conseguir aquí, si no el mejor, una de las mejores armas del juego, ¿eh? Cuidadito con lo que he dicho, ¿eh? Canelita fina, chicos. Vamos a echarnos un par de pociones y un par de subidas mentales. Así, con esto no es suficiente hasta que lleguemos a un puto guardado. Estos enemigos son bastante puñeteros. Atentos al arma que vamos a conseguir aquí, chicos. 9 barro. Bueno, los hombres jaguares estos son muy puñeteros, ¿Veis los puñetazos que nos dan? Siempre hay que fijarse en el suelo, donde está la mancha esa de barro, que es donde nos va a salir nuestro amigo el hombre de barro. A ver. Para la gárgola. Vale, vamos a subir para arriba. Porque aquí quiero enseñaros otra cosa también. ¿Veis? ¿Os suena esa habitación, a que sí? No sé si os sonará, bueno, no sé si la llegué a enseñar. El caso es que estamos en este punto, al lado de la biblioteca. ¿Os acordáis de la biblioteca? Que había un sitio que podíamos arrastrarnos. No volvimos, a pesar de que ya tenemos el barrido. Bueno, no hace falta volver. Nos subimos a este botón, bajamos la compuerta y vamos a salir ahora a la biblioteca, al otro lado donde no podemos pasar. Y tenemos el libro antiguo, que es un objeto que hay que revisar, porque nos da una pista muy importante para ver el final bueno del juego. El primer espíritu es un demonio de los fuegos del infierno. Para ver el final bueno del juego, lo voy a contar ya, necesitamos equipar 3 almas concretas cuando nos enfrentemos a Graham en la sala del trono, ¿vale? La primera de ellas es un demonio de los fuegos del infierno, aquí nos lo dice. Entonces, ese demonio... Tengo un punto guardado... ¡Ay! Ya le he dado un 2-9 ya. Sí, mira, tengo un punto guardado. Voy a aprovechar y voy y recargo vida. Ese demonio lo veremos ahora en esta zona, por cierto. Hay que conseguir su alma, para conseguir el final bueno. Son 3 almas concretas las que hay que conseguir, ya os indicaré yo cuáles son. Una de ellas es la de murciélago, que la vamos a conseguir sí o sí, porque es parte de la historia. Y la otra, si no recuerdo mal, es la del súcubo, ¿vale? Que la conseguimos en la parte de la zona... En la zona de los pisos superiores del castillo, ¿vale? Entonces, esa también la podemos conseguir fácilmente, ¿vale? La que hay que centrarse en conseguir en esta zona es la del demonio rojo, ¿vale? Vale, en armas, ¿cómo vamos? Cazacabezas, bruja, vale. Atento a este enemigo que es muy puñetero, la Alura Une. Aguanta un montón, ya lo habéis visto, Antídoto de veneno. Que tiene poca alcance. Veréis el arma que vamos a conseguir en esta zona, que es como esta, como la que llevamos, la mata dragones, pero quita más vida y es todavía más grande, es gigante, con lo cual el alcance es mucho más grande. A ver. Arpía. Vale, esto es una especie de barco, ¿no? Vale, aquí necesito ponerme el alma de Skula. Atento a esa pared, chavales. Que se abre. Y ahí la tenéis. Klein Solais. Esta es, si no la mejor, una de las mejores armas del juego, 161 de ataque, ¿vale? Y la defensa nos la sube a 74, ¿vale? Espada con una hoja chispeante. Pero fijaos que cacho espada. ¿Lo veis? Tamaño XXL. Con ese alcance, lo tenemos hecho. Y encima, fijaros la velocidad, mucho más rápido que la otra. Con este arma ya no tenemos nada que temer, nada que temer.
aquí. Hay que terminar de explorar toda esta zona. Aquí nos van a dar también otro arma, un poquito más adelante. Que es un arma que está hecha como de oro. Que en sí tampoco es que sea nada del otro mundo, pero se puede vender. Este es nuestro amigo el demonio de llama. Hay que sacarle el alma como sea a este bicho. Vamos a equiparnos el Grelly. Hay que conseguir su alma, ¿eh? Del demonio de llama. Por suerte hay varios puntos donde lo podemos conseguir, ¿eh? Ahí está, sí señor. Achichar a los enemigos con llamas abrasadoras. La vamos a equipar porque es bastante buena, ¿vale? Y ya la dejamos aquí, ¿vale? Porque mirad, lanza tres bolas de fuego que nos va a venir muy bien, ¿eh? Aquí moneditas, muy bien. Un de barro. Condenado. Cuidado porque en el agua también nos puede salir el hombre de barro, ahí lo veis. Perfecto. Mira, aquí había otro demonio de llama. Es bastante buena ese alma, ¿eh? Fijaos, la cantidad de hombres pulgas que nos salen ahí juntos, ¿eh? A ver. Es que lo bueno que tiene este arma es que se te acerca uno, le das. Porque como tiene el radio de acción tan grande y el alcance que tiene, es acojonante. Bueno, atentos, esta bolsa. ¿Veis que es una bolsa de dinero, no? Cuando te acercas a cogerla, ¡anda! Es un enemigo llamado Mímico, ¿eh? Vale, Joyeuse. Este es el arma que os he dicho yo, que no es que sea nada del otro mundo, 121 el ataque, pero está hecha en oro. Al venderla nos van a dar mucho dinero por ella. Para conseguir el anillo atrapa almas nos puede venir muy bien, ¿eh? Necesitamos mucho dinero. Si lo consigo, el alma del bicho, del mímico este. Creo que sale en otra sala también, ¿eh? Más adelante, ¿eh? De todas formas, no os preocupéis, que en principio los almas que no consigamos en la historia del juego, con el anillo atrapa almas, cuando consigamos reunir el dinero que vale una pasta. No sé si está todavía en la tienda de nuestro amigo Hammer, en venta. Pero bueno, a base de vender armas y demás, es más fácil alcanzar esa cantidad. Cuando tengamos el alma de el anillo de atrapa almas, vendremos a conseguir todas las almas restantes que nos quedan. Eso lo haré yo fuera de cámara para que no tengamos que andar dando vueltas por ahí, ¿sabes? Y me voy a dedicar a lo que es grabar la serie en sí, el recorrido, ¿vale? Con algunos pequeños consejos y demás. Por cierto, ¿qué dinero tenemos ahora? 1900, pero bueno, tenemos cosas por vender, ¿eh? Ya todas las almas que consigamos, y seguramente todas las armaduras, las vendamos, ¿vale? Las vamos a vender porque mejor que la combinación de Eversyn más Clan Solace no vamos a tener, ya lo digo, ¿eh? Estos son muy pesados, los bichos, por lo de la maldición, ¿eh? Vale, genial, nada. Y ahora no tengo. Ahora no tengo para quitarme la maldición, así que se me coma todo la barra de magia, que ya se repondrá. Vale, ¿esto lo tenemos todo explorado? Sí, aquí está todo explorado. Pues vamos para arriba. Ya con este arma no tenemos nada que tener. De nadie, ¿eh? Nada de nadie. Pedazo de arma, ¿eh? Ya no me molesta ni tirar gato ni nada. Con los golpes de espada ya los enemigos caen que no veas. Esa, es que esa bicha, acercarse a ella cuando tiene los tentáculos, muy muy peligroso. Vale, ¿cómo vamos? A ver, podemos subir y recuperarnos. Sí, nos vamos a ocupar porque no tenemos casi vida ni magia. Vamos al punto guardado. Y nos echamos un poquito. Nos guardamos, nos recuperamos.
y ya estamos repletos otra vez para seguir dando caña, que todavía queda mucha parte de los subterráneos por explorar, ¿eh? Y del otro subterráneo también nos hemos dejado. Ya viene el gracioso a darme un flechazo. Del otro subterráneo todavía nos quedan también cosas por explorar. Que fijaos que alcance tiene ahora, ¿eh? Ahora prácticamente a todos los enemigos de un golpe los matamos. Vale, llevo, recordemos, el Grandly, Buen y el Demonio Llama. Aunque la armadura voladora la voy a necesitar, ¿eh? De momento. Es que es un golpe enemigo que tumbas, ¿eh? Salvo excepciones, como el hombre de barro este. Mira, le hemos sacado el arma también. Puta barra a los enemigos. Se ha aguantado tres, un campeón. Vamos a probar el arma del hombre de barro, ¿vale? A ver qué hace. ¿Ya está? A ver lo que quita esto. Esto es una puñetera mierda. 86, nada. Me quedo con el demonio llama. Que fijaos, 97 cada bola. Y lanzas 3. Mejor, ¿no? Pasa que flipa cómo se bebe la barra de vida. De magia, ¿eh? Bueno, esta zona ya la tenemos explorada, ¿vale? Nos quedaría todavía parte de los subterráneos, vamos. A ver, esperen un segundito, chicos. Ya está. Una llamadita importante de teléfono. Bueno, esta parte de aquí, si no tenemos, ¿vale? Si no tenemos el murciélago o el super salto, no podemos hacer nada, ¿vale? Así que, mira, de hecho nos pone ahí una pista, ¿veis? El dibujo del puzzle. Aquí de momento no podemos hacer nada, hay que volver más adelante. Vamos a explorar todo lo que nos queda de los subterráneos, menos esa parte que tenemos que volver más adelante. A ver. Titón. Vale, aquí si me pongo el alma del Skula, no, del Undine, ¿puedo llegar? Sí, con un doble salto llego. Anda, mira, un portal de teleportación. Pues vendemos. No, vamos a terminar de explorar. Luego ya vendemos y eso. Vamos a dónde está el Grelly. Eso. Suerte arriba, que necesitamos un poco para sacar almas. Este demonio hay que sacar el arma, ¿eh? Fijaos lo que quita la espadita, ¿eh? Fijaos lo que quita nuestra amiga la espada. A ver. Por abajo. Que no hemos ido. Por aquí abajo. Muy bien, pero... Vale. Poseidón. Anda, el dios de los mares está aquí. ¿Cómo es esto? Me esperaba más del dios de los mares. Bien, este nos ha dejado una tira de carne. Tridente, bueno, para venderlo. Claro, viene bien tener la suerte porque algunos enemigos nos dejan armas también, ¿sabes? Y eso está genial. Por ahí arriba pasamos antes, ¿no os acordáis? Que fuimos haciendo el barrido hasta conseguir... Creo que era un prisma de maná. Vale, aquí tenemos más zonas por ahí. Vamos para adelante primero. A ver, aquí... Torre. ¡Vaya! Maldita sea, odio ser interrumpido. ¡Yoko! Le ha pegado un cuchillazo, ¿eh? ¿Estás bien? Si lo estás, di algo, lo que sea. Estoy bien, gracias por rescatarme. Graham, maldito bastardo, ¿qué ha hecho? Ha absorbido el poder del castillo y se ha vuelto mucho más fuerte. Mi plan ha fracasado. Guarda tu fuerza, no necesitas hablar. Ten cuidado con él, pero no hagas un esfuerzo excesivo. ¿Qué, Yoko? Parece que está inconsciente, todavía respira. Menosprecié la cantidad de poder que había adquirido. No te quedes ahí parado, Yoko está en mal estado. Ve tras él, yo me ocuparé de cuidarla. No puedo dejarla así, ella es mi amiga. Sí, bueno, os conocéis de hace un rato.
No te preocupes, tienes asuntos más graves con los que tratar. Graham fue al trono. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué me estás ocultando? No puedo decírtelo, debes ir tú mismo y si no lo haces, perderás tanto a Mina como a Yoko. Sus destinos están en tus manos. Joder, no entiendo tu actitud, aunque tampoco creo que me engañes. Siento como si estuviera siendo manipulado, no me gusta, pero haré lo que dices. Pero si llegamos a salir con vida de este castillo, quiero que me cuentes todo. Basta de palabras, márchate ahora. Venga, dejamos ahí a Genia. Vale, aquí necesitamos ponernos Escula. Vale. Y aquí tenemos una subida mental plus. Carne sabrosa. Aquí no sé si habrá algo. Vale. Vale, bueno, ahí nos da acceso a otra zona, pero voy a terminar de explorar lo que nos quedaba aquí. Genia se ha llevado a Yoko, o sea que... Y con esta espada... Con esta espada otro gallo canta, ¿eh? ¿Veis? Una secreta. Y aquí tenemos, ¿esto qué es? Un pudín. Postre muy famoso. Cementerio subterráneo. Venga, que esto es otra zona nueva. ¿No vas tú, Tristán? Anda, mira, aquí nos vamos a enfrentar a un jefe bastante peculiar, ¿eh? Ya lo digo. Mira, de hecho no hay música, ¿eh? Solo hay gruñidos como sonido de fondo. Vale, a ver. ¿Podemos explorar todo hasta el final? Sí, venga, vamos a hacerlo primero. Puente del jefe, hay que darse la vuelta. Es verdad que para poder pasar necesito vencer al jefe. Que por cierto es un jefe que también sale en otras entregas de la saga Castlevania, ¿eh? Que va a aguantar lo que no está escrito, ya lo digo, ¿eh? Pero bueno, tenemos Klein Solais, que es esta espada fantástica, y con el incluso el arma del demonio de llama, podemos hacerle mucha pupa, ¿eh? Vale, 2000. No hay música, solo hay, se oye como unos gruñidos extraños de fondo. Curioso, ¿ya? ¿Eh? Esta zona. A ver, aquí. Para guardar, para enfrentarnos al jefe. Vale, vamos a ver. A ver, hay que equiparse, chicos. En almas nos ponemos el cazacabezas, que nos sube todo. Aquí vamos a poner... Curly... Sí, Curly no va a venir bien. El demonio llama también. Vale. Y en equipamiento, Clan Solai, la Versin. Y el amuleto de suerte lo voy a cambiar por... Este, cinturón antiguo, porque es lo que me sube mal la defensa, ¿no? Ahí está. Venga, con esto nos vamos a por el jefe, chavales. Y 680 de vida. Es muy grande y dura mucho, ¿vale? Pero vamos muy bien equipados, ¿eh? No deberíamos tener problemas con él. Bueno, chavales, no sé si conocéis a Legión. Le conoceréis, ¿no? Es esa especie de masa cerebral gigante. Sale en otras entregas de la saga. Y bueno, pues aquí nos va a aparecer, hay que darle mucha caña, ¿eh? Porque hay que romperle, es como una especie de cerebro gigante, y hay que romperle corazones. Diréis, ¿si le quitas una barbaridad? Sí, pero el bicho también aguanta una barbaridad, ¿eh? Vente para acá. Mejor con la espada, yo creo. Bueno, aquí sabe lo que a lo mejor nos puede venir bien. El muñeco relámpago. Eso le ha hecho mucha pupa. El muñeco relámpago le hace mucha pupa. Hay que acabar con estos humanoides que suelta nuestro amigo. Eso es. Vamos aquí.
aquí me puedo echar almas. No, vamos a echarnos subida mental. Tengo 6, esa y una de estas. A ver si viene. Vale. Hay que romperle. Chavales, no os fiéis de eso, porque en realidad lo que tenemos que destruir es una especie de tentáculo que va unido a una bola. Pero el problema es que si hacemos eso, al derrotarle no atrapamos su alma, ¿vale? Es un arma especial, la de este enemigo. Hay que romper el caparazón y luego ya matarle. Eso, ahora sí le podemos dar caña. Bueno, ha sido facilito, no nos ha costado mucho, ¿verdad? Legión, dispara un conjunto de láser. Encima subimos de nivel. Vale. Vamos a armas. Legión. Ahí lo veis. Con esto lo vamos a gozar, chicos. Vamos a ver si viene un enemigo para que veáis lo que quita. Vamos a ir todo recto y luego ya. 200 y pico, mira, disipador. Lo que pasa es que se ha comido media barra de magia, el láser. Así que me quedo por ahora con el demonio llama, que es este. Vamos a utilizar el wear. Y aquí, cazacabezas, vale. No, espérate, vamos, cazacabezas no. Vamos a poner el que nos subía la suerte. Eso es. Ah, y también el equipo, que se me olvida, que tenemos que seguir extrayendo armas en la muerte de suerte. 51. ¿Veis? Todas estas cosas que nos dan, las capas, se pueden vender para llegar a la cantidad para comprar el anillo come almas ese. Atentos, Galamoth, reconoce lugares en donde el tiempo ha sido detenido. Y me diréis, ¿para qué sirve este alma que nos da una habilidad que se llama Galamoth? Bueno, pues, ¿os acordáis del conejito que había en la zona donde estaban las criadas? Pues había un conejito que nos enseñaba un reloj y nos expulsaba de la habitación. Ahora ya somos inmunes a su ataque con este alma. No hace falta equiparla porque es una habilidad, con lo cual ya el conejito, ahora vamos a poder acabar con él y conseguir su alma, que nos permite detener el tiempo, por cierto, ¿eh? Ya lo digo. Así que el alma del conejito hay que conseguirla, ¿eh? Es mejor no darle opción y matarlos rápido, ¿eh? Pues si no se ponen muy puñeteros. El demonio llama, que le estoy atacando con sus propias llamas. Y aquí tenemos un anillo, que es el anillo de oro, que si no recuerdo mal nos permite conseguir más oro. Puede ser el anillo de oro. Hace que los enemigos tienen más dinero. Lo podemos llevar un rato si queréis, porque nos interesa ahora conseguir dinero para comprar el anillo come almas, que no sé, no me acuerdo cuánto cuesta, pero vale una pasta, ¿eh? No sé si eran 200 o 300 mil monedas, una barbaridad, ¿eh? Ya lo digo. Acción fuerte. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ahora ya, cuando pasamos a la siguiente zona, que si no recuerdo mal es el Coliseo. Allí en el Coliseo lo que podemos hacer, bueno, aparte de que podemos farmear para subir nivel, porque hay enemigos que dan mucha experiencia, nos permite subir niveles, es lo que vamos a hacer es conseguir el alma del murciélago, ¿vale? Que con ese alma ya podemos explorar todo el mapeado, o casi todo el mapeado, ¿vale? Vamos bien, no voy a guardar de momento. Y no va ni de muerte. Para todos esos recovecos, esos huecos pequeños que antes no podíamos acceder, ahora sí vamos a poder acceder. Fijaos, con las tres bolas ahora a la bicha esta la ponemos fina. Vale, va. ¿Cómo caen los enemigos, eh? ¿Qué nivel tenemos, por cierto, ahora? Nivel 32. Vale, desde este punto solo podemos subir y avanzar hacia la izquierda. Bueno, espérate que... Sí, avanzar hacia la izquierda, pero tenemos que conseguir cuanto antes el arma de murciélago. Vale.
Vamos a ir quitándonos los fueguecitos, porque si no, los fueguecitos no la van a liar. A ver, tranquilo, Soma. Eso es. Esa la dejamos. Ya luego iremos. Ya cuando tengamos el anillo come almas, ¿vale? La arena. Este es el coliseo, donde yo dije. Aquí hay enemigos muy, muy cabrones, ¿eh? Ya lo digo, quitan una barbaridad, ¿eh? Cuidado con esta zona, que es una de las más peligrosas del juego. Estos esqueletos que veis azules lanzan rayos láser que quitan una barbaridad absoluta, ¿eh? Cuidado con eso, esqueleto rayo. Pasa que tenemos a Klein Solais y ahora nosotros somos unas malas bestias, claro. Muy bien, campeón. Ya me iba a meter con el rayo láser. Estos esqueletos se quedan así y solo cuando hagan el movimiento de atacarte les puedes golpear tú, porque si no se van a cubrir con el escudo. Vale, no hay nada por aquí, pero aquí en esta zona hay varios secretos, ¿eh? Vamos a ir disparando todo lo que se menea. Vale. Capa asesina, habilidad para intercambiar los puntos de salud y puntos de magia de los enemigos. Ya os explicaré para qué viene esto, que viene muy bien, ¿eh? Enemigos que tengan mucha vitalidad y mucha resistencia, eso está muy bien, ¿eh? Porque intercambiamos sus puntos de salud con los de magia y normalmente esos enemigos que tienen mucha resistencia y mucha vida tienen muy pocos puntos de magia. Entonces al intercambiarlos, pues se vuelven mucho más débiles. Mira, tenemos aquí además un portal. Vamos a... sí, vamos a volver porque quiero comprar antimaldiciones de esos, que no tengo ninguno. Voy a comprar 9 directamente. Y voy a vender cositas en la tienda y demás. Vale, a ver qué tienes para mí, Hammer. Oye, esa mujer de ahí se encuentra bien. No lo sé, está agotada y le falta aliento. La medicina que tengo no ayudará mucho, espero que se recupere. Sí, yo también. ¿Sabes si sale con alguien? Bueno, tengo un negocio que atender. ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a vender todo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. La espada de Rabat la podemos vender 4.900. El Burgan este... vamos a vender todas las armas menos la que llevamos. Fijaos, por Joyeus se nos dan 90.000, ¿eh? Sí. Ascalón también. Klein Solai no. Sí, también. Túnica de tela también, el traje ninja también, el negro también, el peto de oro también, la versión no, la armadura samurai también, el traje élfico también, la armadura del agua también, la capa carmesí, todo 4, nos vamos a vender a 4. La bufanda ya a estas alturas nada, el cinturón antiguo tengo 1, este puedo vender 1, este es peor incluso que el cinturón antiguo, fuera. Collar de llamas, simboliza el fuego. Por eso le dejo el me da muy poquito el anillo de oro, ¿vale? 135.000 tenemos. Vamos a ver cuánto vale. A ver, ¿dónde está? El anillo come almas. Ahí está. 300.000, chavales. Necesitamos 300.000 cucas. 300.000 cucas, ¿eh? Vale. Entonces, vamos a comprar pociones. ¿Dónde está? 5. Subida mental a tope. Antídoto de veneno tengo 5, suficiente. Antimaldición de esta voy a comprar ya para no tener que volver a comprar más. Poción fuerte, a tope. Subida mental también, a tope. Vale, ya está. Pues. 120.000, ¿vale? Nos faltan 180.000 para comprar el anillito de las narices, ¿eh? ¿Te interesa que los llevar una suerte alta? A ver. El anillo de oro. Lo que pasa es que esto hace que suelten dinero también. Nos puede venir bien. Nos puede venir bien las dos cosas. Que suelten objetos, o que suelten almas, o que suelten dinero. Cualquiera de las tres cosas nos viene bien. Pero no podemos llevar todas, es lo malo. Venga, ahí. Vale. Venga, a ver si sueltan la mandanga, que me interesa que suelten pasta, esta gente. Venga. A ver, vale.
eso se incrementa en 16. No está nada mal. Fuera. Aquí es bueno volver más adelante, porque se consigue bastante experiencia. Ahora vais a ver unos minotauros, como los que hemos visto durante la serie, enamorados, pero estos son de color rojo, ¿vale? Y esos minotauros, vale, ahí no puedo subir porque me falta o el supersalto, ¿vale? Me falta el supersalto. A ver. Bien. Me falta el supersalto o la habilidad del murciélago. Así que de momento ahí no puedo pasar. Bueno, chicos, viene el jefe de esta zona, bastante puñetero, ¿eh? Y vienen tres puertas. Son esas tres puertas de ahí que son muy puñeteras, pero no vamos a entrar de momento. Primero vamos a darle caña al jefe, ¿vale? Que aquí estamos ya. Murciélago gigante. No, no es un murciélago gigante. Es un gigante que ha atrapado al murciélago gigante. De caña. Espérate, aquí vamos a quitarnos esto y ponemos el collar de llamas. Nos puede venir bien. No, el cinturón antiguo, ¿vale? Y en alma nos vamos a poner, en vez del Gremlin, el cazacabezas. Vale, no os preocupéis, quita mucha vida, pero nosotros le quitamos también mucha vida. A ver si me deja el Tristán. Vale, atento porque ahora cambia el patrón. Vale, quietos. Usar objetos. Un, dos, tres de estas. Vale. Bueno, podemos poner el anillo de fuego si queréis, para que nos quite algo menos. Porque aquí se vuelve loco a tirar láser, como si no hubiera mañana, ya lo veis. Fuera. Nada, lo tengo, ¿verdad, chavales? Valores, pega un puñetazo mortífero. Ahora lo vemos. Vamos a recuperar vida. Y lo más importante de esto, de haber derrotado al jefe, chicos, no es el arma de valores, sino esto que tenemos aquí, que nos permite transformarnos en murciélago gigante, y además es una de las almas necesarias para ver el verdadero final del juego, ¿vale? Vamos a almas, y donde tenemos el Wear, utilizamos el murciélago gigante, y a partir de ahora nos podemos transformar en murciélago, ¿vale? Ahí lo veis. Ya podemos llegar a casi todos los sitios volando, ¿vale? A ver, otra vez este tío. ¿Te pasa algo, Jota? Te veo muy pálido. No te preocupes, acabo de recuperar totalmente mi memoria. ¿Qué? Parece que tu poder oscuro me ha ayudado a recordarlo todo. Como suponía, tengo una amplia historia en común con Drácula. Eso pensaba. Mi verdadero nombre es Julius Belmont. O sea que es un Belmont, ¿eh? Soy descendiente de un linaje que ha luchado contra Drácula durante generaciones. Y la persona que destruyó a Drácula en 1999 fue... Sí, fui yo, pero tuve aliados en esta labor. Luego, si Drácula revive otra vez, tal como está escrito en la profecía, en ese caso debo destruirle, es mi destino, lo llevo la sangre. ¿No habrás conocido a un hombre llamado Graham? ¿O sí? ¿Graham? Ah, te refieres a aquel misionero, ¿no? Me lo volví a encontrar hace poco, pero en cuanto me vio, dio media vuelta y me dio ginazo. Él me dijo que era Drácula. El caso es que sentí el poder de Drácula en él. Pero es difícil de creer que él lo sea. De hecho, creo que... No, olvídalo. No es más que una corazonada. ¿Cómo? Asumiendo que él sea Drácula, no seré capaz de matarle aún. ¿Por qué no? Necesito mi arma. ¿Tu arma? Sí, es un látigo que heredé de mi linaje. Se llama Matavampiros. En 1999 lo sellé en este castillo para debilitarlo. Porque quizás sepas que Drácula nunca es totalmente exterminado. ¿Quieres decir que está en alguna parte del castillo de tu látigo? Sí, sé exactamente dónde está. Iré a cogerlo ahora mismo. De acuerdo, por favor, ten cuidado. Espero que mi corazonada esté equivocada. Adiós por ahora. Bueno, sigamos.
Bueno, una vez conseguido ir al murciélago y demás, tenemos que entrar en esas tres puertas, pero primero que guardar, chavales. Vamos a despedir el capítulo ya, que si no, se nos va de duración, ¿eh? Venga, vamos por aquí. Y ahora ya con el murciélago podemos llegar incluso a la zona de arriba. Vamos a terminar, sí, eso de explorar totalmente el la arena, digo yo, el coliseo. Y ya vamos a esas tres puertas, porque son muy jodidos lo que hay detrás de esas tres puertas. Y hay un montón de pinchos y hay muchos enemigos muy cabrones, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí, como siempre digo. Gracias por pasaros, amigos. Gracias por echar unos minutillos conmigo. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.